Hace 20 años, estábamos en abril del 2002 y teníamos el dólar a 4, tres veces más alto que hacía 4 meses, la inflación en 10,4, que fue en abril. A fin de abril se iba Remes Lenikov, el ministro de Economía. Todo parecía que se caía y había propuestas, como siempre en las crisis, de soluciones exóticas que pasaban por la dolarización oficial, la conversión del sistema bancario argentino en una banca offshore, todo tipo de propuestas que probaron ser prematuras, porque abril fue un poco el pico de la crisis y a fin de año teníamos inflación anual del 3% y el sistema financiero se recuperó y de hecho se creció en el segundo semestre. Hoy, con el aumento de la inflación, vuelven algunas de estas propuestas y uno que vivió aquellas se pregunta, y yo te pregunto a vos, que estuviste en el centro de esa discusión, ¿qué lecciones aprendimos? ¿Qué les dirías a quienes hoy prematuramente, tal vez prematuramente, tiran la toalla en relación al peso y a la estabilización? Bueno, primero y principal, creo que una de las lecciones que se aprende es que las crisis no son todas iguales. No hay que buscar exactamente la misma fórmula para que se usó en una época para aplicarla en otra, hay diferencias. Y hay bastante diferencia por ejemplo, en el ambiente internacional hoy, que teníamos en aquel entonces. De forma que no se puede calcar una cosa de un lado al otro. Pero lo que sí es claro es de que las políticas económicas, cuando uno las tiene que aplicar en unas condiciones de crisis, en condiciones extremas, tienen también resultados inesperados a veces. Entonces no se puede extrapolar. Lo que pasó en esa época que podemos mencionar, en la gran crisis del comienzo del siglo, y en la que los dos estuvimos en el medio de la... Fueras el economista jefe del Banco Central, así que trabajábamos juntos. Lo que pasó en ese momento fue que realmente pensamos que había una situación extrema, pero que no era el fin de la historia, porque no se habían probado algunas cosas que son obvias. Particularmente fue el tema de tratar de reducir la ansiedad, porque muchas de esas soluciones que vos mencionás eran producto de la ansiedad, de que esto va a explotar y entonces hagamos algo inmediatamente. Y que los resultados no aparecen inmediatamente. No hay caso. En las cuestiones económicas no hay posibilidad de eliminar los gaps, ¿no? Los rezagos. No hay posibilidad de eliminar los rezagos. Lo que pasa es que hoy va a tener efecto en unos meses, o a lo mejor en unas semanas, pero no inmediatamente. Y eso es como vos lo mencionabas ahora, es decir, lo peor de la crisis fue en abril, pero los resultados empezaron a ver mucho más adelante. Entonces, eso es una cosa que sí podemos aprender. De que no hay que ser ansioso en ese tiempo, hay que darle la oportunidad a la política de tener su efecto. Tampoco se puede posponer por siempre, pero hay que darle la posibilidad de tener su efecto. Y ahí fue cuando nosotros hicimos algo que creo que sí es una especie de lección. Y es que utilizando de variables de política económica conocidas, podemos hacer combinaciones que pueden tener resultados más positivos. Dijimos, uno de los problemas que hay es que no hay demanda por pesos. Tenemos que restituir la demanda por pesos, porque si no hay sentido de tener ningún tipo de política monetaria. Dijimos todo al sector fiscal y que se arreglen. Nosotros tenemos que restituir la demanda por pesos y crear cierta confianza y credibilidad en el Banco Central, en las instituciones financiera. Y para eso ahí tuvimos la famosa idea de buscar la forma en que la codicia supera el pánico. Ese es el famoso dictum que buscábamos. Que la codicia, ¿qué quiere decir? Que la demanda por pesos vuelva a subir porque lo que le ofrecemos al tenedor de pesos tiene que superar su pánico, su miedo a lo que pueda pasar. No era tan fácil porque el pánico era alto, que eso tenía que ser más arriba de eso, pero funcionó.
Volvemos ahora al presente. ¿Qué le dirías a la gente, aparte de tener paciencia? ¿Pensás que se puede, que podemos salir de esto con políticas haciéndolo convencional o necesitamos alguna fórmula exótica? Lo que pasa es que lo convencional hoy es, no es lo que era convencional entonces. La economía cambia. Sí, la economía cambia porque los factores cambian, las realidades cambian. En el mundo tenemos hoy en día, ahora estamos digamos, saliendo de ese periodo, pero hemos tenido una época, un periodo largo, de muy, muy baja inflación en el mundo, con prácticamente todos los precios jugando, moviéndose juntos, y un periodo largo de muy baja inflación, hasta tasas de interés negativas. Eso no nos íbamos a imaginar que podía llegar a tener tasas de interés negativas nominales. Eso es algo que los economistas estaban seguros que no puede existir. Y que todavía estamos estudiando a ver cómo hacer política en ese contexto. Sí, y todavía estamos tratando de entender cómo existe eso, por qué existe eso. Pero en ese contexto, yo creo que es importante saber de que estamos perdiendo una oportunidad si no logramos de alguna manera. Ya estamos saliendo de esa tasa de interés tan baja. Pero... no solamente qué va a pasar con el país si vamos a un default, sino cuál es el costo alternativo de no entrar en el mercado mundial, financiero mundial. Porque podríamos haber conseguido financiamiento muy barato si hubiéramos sido un país más ordenado y más disciplinado. Esa posibilidad la podemos estar perdiendo, pero no totalmente perdida. Yo creo que... mira, yo, si a mí me preguntas qué lecciones tenés de aquella época específicamente, es que las cosas macro se hicieron bastante bien, pero no se atacó la razón fundamental de la crisis recurrente en la Argentina. ¿Por qué hay crisis recurrente? Porque hubo una crisis en 2001 y ahora estamos en una crisis parecida y pasamos por otra en el medio. O sea, no resolvimos el problema del peso. Sí, pues no se resolvió el problema del peso. No, estoy de acuerdo con vos. Seguimos. O sea, lo que hicimos fue, de alguna forma, evitar la debacle total, sí, la hiperinflación. Sí. Pero es cierto que las causas subyacentes siguieron ahí, por eso es que ahora estamos en esta situación. Y para mí la causa subyacente más importante que existe en Argentina para estos ciclos es el problema de la falta de competitividad de la economía argentina. La incapacidad de la economía argentina de ganar competitividad sin devaluar. Eso yo creo que es el factor fundamental. ¿Por qué tenemos crisis recurrentes cada 7 o 8 años? No importa si el problema es decir, el gobierno es peronista, radical, militar o civil, o de izquierda o de derecha. Siempre tenemos esas crisis similares. Se devalúa, suben los precios, la inflación, los salarios se adecuan más que lo que hace falta. Volvés a tener ese círculo vicioso de déficits fiscales y falta de control monetario y volvés a devaluar porque no tenés competitividad. Lo único que se hace ganar competitividad en Argentina es devaluando. Y eso es una fórmula para tener estos ciclos. ¿Cómo definiría el populismo del fondo? El populismo del fondo es decirle a todos los países que sí, está todo bien, vamos a funcionar, vamos a buscar cómo salir de esta. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Por una cuestión de imagen? Yo creo que hay una cuestión de imagen, una cuestión sobre todo de búsqueda de un rol. De las instituciones siempre se defienden. Las instituciones generalmente no mueren, se defienden de alguna forma. Y una forma de defenderse es encontrar una necesidad para su existencia. El fondo como porcentaje del total de financiamiento internacional es muy pequeño ahora. En su época era grande, es muy pequeño. Y en este momento no está cumpliendo una función... yo diría indispensable. Si el fondo desaparecería, ahora no tendríamos los mismos problemas que hubiéramos tenido cuando nosotros estábamos en el año 2000. ¿Pero pensás que se tiene que achicar, desaparecer o reformar? O sea, ¿cuál es la...? No, el derrotero natural, me refiero. Fíjate que yo diría que son en ciertas formas soluciones de esquina. O crece mucho o desaparece. Porque en esa función media, intermedia, No tiene una Se vuelve intrascendente, exactamente. El problema de que estamos hoy en día observando es que hay una subida en la inflación mundial de repente este año, pero durante un periodo muy largo las variables monetarias no funcionaron como los modelos del fondo te lo predicen, de ninguna manera. ¿Cuáles fueron las variables monetarias?
pague lo que los bancos centrales emitan dinero, lo que hace falta. Whatever it takes. Lo que haga falta. Y eso no era una teoría del fondo, pero la adoptó. Entonces, como que llegó tarde a cada una de las estaciones de la crisis actual. No tomó una personalidad propia. Y en este momento, su función no es fundamental. Está compitiendo en la difusión de información con el sector privado, que probablemente tendría una información más relevante y más y con un periodo más corto de rezago. Y la otra razón es que se politizó más. Más cultural es esta. Vos fuiste presidente del Banco Central en Argentina, pero aparte fuiste miembro del Comité de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra y viviste y trabajaste en Israel y estuviste en algún momento cerca de sumarte al Banco Central como presidente del Banco Central de Israel. Entonces conocés esos tres ámbitos, ¿sí? Y nosotros siempre cargamos las tintas mucho sobre la incapacidad de nuestros funcionarios, nuestros hacedores de política, etc. ¿Cómo compararías el mismo escenario, el Banco Central, en estos tres lugares? No, mira, yo creo que no es cierto el tema de que el problema es la incapacidad. Lo que es cierto es la incapacidad del sistema político de darle un apoyo a los que tienen su profesionalidad en eso, ¿no? Y en darle un apoyo político y práctico. Y también en dar los incentivos necesario para interesarse en estos tipos, en estos problemas que son un poco teóricos de cómo se manejan las cosas. Yo creo que eso pertenece a otra pregunta, la pregunta que hiciste del fondo. Y es que en una época el fondo tenía una función importante, aparte de la función macroeconómica financiera, la función de la asistencia técnica de básicamente distribuir el conocimiento y ahí cumplió una función importante el fondo, yo creo que lo ha tenido, pero ya está sobrecargado porque ha cambiado en eso. Entre otras cosas, cuando yo estaba en Inglaterra, yo era el director del Centro de Estudios de Banca Central del Banco de Inglaterra, no solamente en el comité, y ese centro era un centro de estudios, no es de investigación realmente, y nosotros teníamos ahí un programa muy amplio de asistencia, de intercambio técnico. Y uno de los puntos que yo hice cuando llegué es que a mí no me parecía bien cómo estaba dividido el programa, que había programas para los países avanzados y programas para los países de desarrollo. Teníamos que mezclar todo, porque esa era una forma de exponerse a todo lo que es la... Y se hizo finalmente eso. Y creo que hoy en día es muy difícil decir que el problema es la falta de capacidad técnica de los funcionarios, no solamente en el Banco Central, en la parte fiscal también, en la macroeconomía y en general, el nivel de profesionalismo de los funcionarios en las instituciones fundamentales en los países emergentes es bueno. Nosotros todos no sabemos bien lo que hay que hacer. No es que hay un grupo que sabe y otro que no sabe. Hay una confusión en este momento, porque las bases fundamentales, teóricas de la macroeconomía, hay que evaluarlas y hay que, de alguna manera, adecuarlas a la realidad actual, ¿no? Por ahí lo que hay que hacer es reevaluarlas siempre, o sea, mantener siempre algunos flancos abiertos, porque depende mucho del contexto de las decisiones. Sí, sí. Bueno, pero los números, los datos son lo que la única verdad de la historia. Así que eso es lo que hay que entenderlo. Y bueno, para eso hay que tener humildad también, decir, no sabemos por qué. A mí me dijo el presidente de un banco central importante de un país avanzado importante de Europa, me dijo, yo te digo, yo le pregunté sobre las tasas de interés negativas que había en su país, y me explicó cómo funciona. Y después le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay gente que está dispuesta a hacer este tipo de operaciones, de pagarle al banco para que tenga su dinero? Si no le decía a nadie, te voy a decir que no tengo la menor idea. Pero existe. Y entonces hay cosas que tenemos que entender, eso es un caso extremo, pero hay cosas que tenemos que entender mejor. Muchas gracias. Gracias a vos.